Eduardo, mira lo que me ha pasado. ¿Pero qué has hecho? Pues mira, he ido a la fuente a llenar la botella de agua y mira cómo ha salido. Pero ese agua no se puede beber, nadie se bebería este agua. No, no, que va. Pero, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer un MOF. ¿Un MOF? Claro, un MOF, un Metal Organic Framework. ¿Pero qué es un MOF? Un MOF es como esta esponja. ¿Ves? Tiene un montón de agujeros, un montón de poros. Y vamos a atrapar toda la suciedad, todos los contaminantes de ese agua dentro de este MOF. ¿Sí? Claro. Vale, pero ¿de qué está hecho un MOF? Un MOF tiene una parte metálica, que son como estas bolitas, y una parte orgánica, que son los palitos. Si vamos uniendo la parte orgánica alrededor de la parte metálica, tenemos redes como esta. ¿Ves? Se parece mucho a la esponja. Sí, bueno, sí. Y toda la suciedad, todos los contaminantes, van a meterse dentro de los poros, de forma que tu agua quede limpia porque todo está dentro. Ah, vale. ¿Y te la podrás beber? Pues vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace un MOF? Vamos a hacer un MOF. Tenemos la parte metálica, que es el palito, que en este caso es azul porque es de cobre. Y tú tienes ahí, el ligando, la parte orgánica, que es incolora. Coge un vaso de precipitados. Si mezclamos las dos partes, esta reacción es muy sencilla, se va a formar el MOF directamente aquí en el vaso. ¿Ves? Ahí va. ¿Has visto? Ha cambiado de color, se han unido y ahora ya está formando un polvo que se va a quedar poco a poco en el fondo del vaso. Pero para sacarlo, sí, vamos a filtrarlo y así tardamos mucho menos. Vale. Cogemos papel de filtro y vas echando todo el líquido en el relemello. De forma que el papel retenga todo el sólido, todo nuestro MOF, y el agua pase al fondo. Vale. Sin miedo, ¿ves? Va cayendo el agua transparente y se va quedando en el papel retenido todo nuestro MOF. Pero Edu, esto tarda mucho. Claro, es que ha sido una reacción rápida, pero luego este MOF hay que filtrarlo, hay que secarlo, hay que activarlo, así que realmente no lo podemos usar todavía. Aún no, pero yo tengo sed. ¿Ahora tienes sed? Sí. Bueno, pues no pasa nada, porque tenemos un material que este sí ya está listo, mientras el otro está en el horno. Entonces, vale, vamos a usarlo para limpiar ese agua que has traído. ¿Qué vas a ver tú de dónde la has sacado? Pues eso quisiera saber yo. Echa un poquillo de tu agua ahí en el vaso. Vale. Bien. Le echamos un poco de este material, que es igual de poroso que el de antes. Ahí está. Un poco más, que se limpie. ¿Ves? Y ahora, mientras agitas, lo que está pasando es que todos los contaminantes se van quedando atrapados dentro del material. ¿Pero estás seguro de que lo estamos limpiando? Sí, ahora parece que está más sucio. Pero lo que está pasando es eso, todos los contaminantes están atrapando dentro y ahora, cuando lo volvemos a filtrar, igual que el otro, quitaremos el polvo. Vale. Pero, además de quitar el polvo, estaremos quitando todo lo que está dentro. Así que limpiaremos el agua y vale, te la podrás beber. A ver, ¿cómo sale? Ya ves. Lo filtramos y ves, el agua que va cayendo ya es un agua que es transparente, ya es un agua que nos podemos beber. Fíjate, cógete el agua que tenías antes. ¿Has visto? Sí, es verdad. ¿Ya te puedes beber ese agua? Oye, pues qué guay que son los materiales porosos. Es que los MOF valen para todo. ¿Para qué más valen? Para eso tendrás que esperar al siguiente laboratorio.